nosotros no vamos a reconocer. Descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Te denuncio, Maduro, como genocida, como un asesino que se tiene que enfrentar a la justicia. Tú eres un perro, viejo. Acepta la voluntad del pueblo grandísimo, sucio. La única manera de acabar con la pobreza en Venezuela es enterrando el socialismo para siempre. Quiero dejar algo muy claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo de que este esquema de conducción de la oposición tiene que cambiar. Yo mismo estoy asqueado y obstinado de la forma, de los chantajes, de la exclusión, de cómo manejamos la política. Acabo de ver un video mío de hace muchos años ya. No entiendo cuál sea la necesidad o quién tiene la necesidad de hacerlo viral. Donde estoy expresándome políticamente desde el odio, el rencor, el resentimiento, todo lo malo, la venganza, la justicia desde la ira. Ahora veo lo que muchos veían. ¿Cuánta falta de Dios tenía? Para el próximo 28 de julio, Venezuela decidió aceptar la opción de hacer votaciones. Y yo solo puedo desear que Dios tome el control y que la voluntad de la gente se parezca a la voluntad de Dios. Me disculpo con muchos y por supuesto con Dios por las veces que pensando en sumar restaba. Ver cómo algunas de esas personas han iniciado un lenguaje de odio, de divisiones. Es por eso que he tomado la firme decisión de manera categórica de dar mi respaldo al presidente Nicolás Maduro para la reelección a la presidencia de la República. Para que el presidente de la República pueda seguir garantizándole la paz y la tranquilidad a nuestros hermanos venezolanos. Quienes en aquel momento salimos a protestar, a marchar en miles de campañas electorales, acompañamos a la Mesa de Unidad, al Partido Verde Venezuela, al Partido Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, a los partidos del G4 de la Unidad. Quienes hoy nos dimos cuenta que la vía es la vía del diálogo, quienes hoy nos dimos cuenta que la vía es la vía de poder proponerle al Presidente de la República proyectos efectivos para el país, quienes sabemos que después que fuimos para esta concentración del presidente en las avenidas Cincuentenarias del sur de Valencia y vimos ese río de gente, ya sabemos cuál es la realidad de que Nicolás Maduro no nos va a volver a ganar la presidencia de la República. Mi nombre es Félix Lira. Soy el coordinador regional de los movimientos sociales electorales del Partido 20 en Carabobo. Hoy hemos decidido reiterar el apoyo a la candidatura de Edmundo González. Es un salto al vacío, significa un peligro a la paz, a la estabilidad democrática. Me habla Eduardo Negrete, el alcalde de San Juan Darío Maldonado, del estado Táchira. Hoy me declaro independiente, apoyando a mi presidente Nicolás Maduro, por la paz. En las actuales circunstancias, los factores democráticos de la oposición están excluyendo a muchísimos dirigentes que en este caso hemos venido encabezando la lucha electoral y sobre todo que nos ha permitido tener el contacto directo con los vecinos, con la gente. Y me declaro independiente para apoyar al presidente Nicolás Maduro, quien es el que garantiza la paz de Venezuela. Soy Luis Alberto Pinto, alcalde del municipio de Socorro, Estado Guárico. Hoy estoy aquí para declararme independiente y apoyar al presidente Nicolás Maduro Moros por la paz de nuestro país. Y el mensaje que yo traigo del estado Barinas y del municipio Obispo es el querer trabajar en armonía por nuestra Venezuela. Muchas gracias, señor presidente, por invitar a esta
a este compartir de este café por la paz de Venezuela. Quiero ratificarle hoy todo mi apoyo y mi decisión totalmente firme. Aquí lo importante es el destino común de un país. Diferencias siempre va a haber, posturas, posiciones. Nosotros somos apenas un átomo en la historia de la humanidad y un átomo en la historia del país.